Okay, hello everybody. Have a good one and be welcome to your English class. We are going to begin now. And for today, we have to read the versicle for this week. Remember, the value is responsibility. And we have the versicle second time at 2:15. Work hard so you can present yourself to God and receive His approval. Be a good worker, one who does not need to be ashamed, and who completely explain the word of truth. Okay, this is according to the New Living Translation. For tonight, we are going to take a look for Bible Hub. You remember, this is a nice website because we can find many translations for the Bible in English. Okay, let's see. Here we are. We have Bible Hub, 2 Timothy 2:15. Vamos a ver algunas de esas traducciones, ¿verdad? De este versículo al inglés. Teniendo en cuenta que el valor de esta semana de la responsibility no está ahí plasmado así escrito, pero está entre líneas. Hemos estado viendo la New Living Translation, ¿verdad? Work hard so you can present yourself to God and receive His approval. Be a good worker, one who does not need to be ashamed, and who calmly explains the word of truth. Okay, ahí tendríamos la New Living Translation. Pero veamos la New International Version. Esta comienza, y miren qué interesante lo que tiene esto acá. Do your best to present yourself. Está la palabra best, que ya la estamos estudiando dentro del tema de los comparativos, como el superlative de the best. En ese sentido, do your best, como dar lo mejor de ti, ¿verdad? O haz el mejor esfuerzo, podríamos verlo también así. Do your best, haz lo mejor, ¿verdad? O da lo mejor de ti. To present yourself to God as one approved. Para presentarte a Dios como uno aprobado. Y luego dice, a worker who does not need to be ashamed. And who currently handles the word of truth. Aquí hay algunos cambios, ¿verdad? Respecto de la New Living Translation. En primer lugar, que nos dice, ¿verdad? Does not need to be ashamed. Esa parte va igual. Pero en este caso no se habla de un good worker, simplemente a worker. Recordemos que esto de doesn't need to be ashamed es en el sentido de que si soy un trabajador, soy un empleado, soy un obrero, cualquiera de las formas en las que podamos ver worker, yo soy responsable sobre mi trabajo. Entonces, eso implica que un trabajador que no necesita ser ashamed, es decir, avergonzado, es aquel que sabe qué es lo que tiene que hacer y cumple con su trabajo. Por ahí debemos ir viendo eso de la responsibility. Si yo tengo algo que hacer, pues lo debo de cumplir. Ahora, vamos a ir a ver la English Standard. En este encontramos otra vez, do your best, da lo mejor, to present yourself, para presentarte a ti mismo, a Dios, as one approved, como alguien aprobado, a worker, who has no need to be ashamed. Aquí cambia un poco. Who has. Que no tiene por qué ser avergonzado. ¿Cómo un worker no va a ser avergonzado? Bueno, haciendo su trabajo. Cumpliendo con su responsibility. Si llega el boss y el boss ve que usted no está haciendo su trabajo, no ha cumplido con lo que tiene que hacer, entonces esa persona va a ser ashamed. Lo van a regañar, lo van a avergonzar, le van a decir, ¿qué está pasando? Y al final de cuentas, you're fired. Lo van a despedir. Luego dice, rightly handling the word of truth. Manejando muy bien la palabra de la verdad. Vamos a ver otras dos más. La Biblia, que tiene dos formas. Está la Study Bible y la Literal Bible. En cuanto a la Biblia, comienza de manera diferente a las anteriores. Miren, dice, make every effort to present yourself approved to God. Veamos acá. Un effort es un esfuerzo. Entonces, make every effort, podríamos decir, bueno, a hacer
todo el esfuerzo o haz todo tu esfuerzo para presentarte a ti mismo, a Dios, de manera que te apruebe, ¿verdad? O que seas aprobado. And unashamed. Eso ya no es, ya no tiene que ver con ashamed, es unashamed. Tiene el prefijo un, como que dice un hombre que no tiene de qué avergonzarse o que no tiene vergüenza. Y cambia acá, miren, workman. Ese es otro vocablo para referirse a un worker. Workman. Es lo mismo que worker. Un empleado, un trabajador, un obrero, cualquiera de esas puede aplicar. Y no se nos olvide, no se nos olvide que Second Timothy, ¿verdad? La segunda carta de Timoteo está en el contexto de que, según el apóstol Pablo, todos somos obreros dentro de la iglesia o dentro, digamos, del reino de Dios. Entonces, por ahí viene la parte de rescatar lo de responsibility. Apliquemos la responsibility de cumplir con lo que se nos pide. Si somos worker, pues en nuestro trabajo, pero aún más allá, también en nuestra family. La literal Vivian nos dice, hasten to present yourself approved to God. Hasten es una forma de decir, es parecido a faster, parecido a ir rápido, ¿verdad? Ir rápido, alguien rápido. Entonces, hasten to present podría ser apresurarse, apurarse, a presentarse a Dios de manera aprobada. Al workman, otra vez, not ashamed, un hombre que no se avergüenza, currently handling the word truth, que maneja con certeza la palabra de verdad. Y vamos a terminar esta noche viendo, mañana voy a revisar las otras, hoy vamos a llegar hasta las King James, porque aquí hay un par de cosas interesantes. Ya hemos dicho que la King James tiene dos versiones. Esta sí, que es como una versión en un inglés bien old fashioned, y esta, la New King James, que es un inglés actualizado o contemporáneo. Comienzan con palabras diferentes. Mire, esta dice study, como que dice estudia. Prepárate, ¿verdad? Incluso podríamos buscar un sinónimo de estudiar como examínate. Y esta comienza con be diligent, sé diligente. Y luego dice to show yourself approved unto God, to present yourself approved to God. Aquí hay varias cosas. La primera de ellas es que, bueno, hay tres palabras aquí que en el inglés actual no se utilizan. Esta es una, you. La otra vendría siendo diesel. Y la otra vendría siendo unto. Estas ya no se usan. Y han sido reemplazadas, ¿verdad? En este caso, por ejemplo, este de thyself vendría siendo la misma que hoy usamos para yourself. O sea, esta es la versión antigua para decir a ti mismo. Yourself, thyself. Vendría siendo la misma. Por otro lado, unto es una preposición que casi no se utiliza ya, ¿verdad? Está sustituida por to, o sea, esa es la misma preposición to, pero cambiada. Pero viene algo más interesante en la segunda parte. A workman, ya habíamos visto el vocablo, un hombre trabajador, ¿verdad? A worker, un empleado, un trabajador, un obrero. That, y miren, needed. That needed. Not to be ashamed. Vean la King James. Sorry, veamos la King James. Miren, lo que está planteado aquí es un simple present. A worker. Estamos hablando de un trabajador. Puede ser un he o un she. Who does not, doesn't need to be ashamed. Que no necesita ser avergonzado. Nótese acá. En el inglés más antiguo, la conjugación para terceras personas del presente simple se hacía agregando a los verbos la terminación th. Pero respetando algunas reglitas, ¿verdad? Sobre todo con verbos como este que tenían consonante al final, ¿vean? Entonces, habían dos formas de utilizarlo. Con solo agregar la TH o con agregar la ETH.
Ahora, dependiendo si el verbo termina en consonante o vocal. Ahora, aquí es la negación de esto. Pero vean acá, en el inglés moderno, como hemos estudiado, usamos do y does, pero don't y doesn't para la negación. Y aquí, si fuésemos a decir que necesita, tendríamos que decir needs, a worker needs, un trabajador que necesita, pero como decimos no necesita, aquí está el doesn't need. That's me. Bueno, vamos a dejar esta parte hasta acá para pasar a nuestro material de esta semana de comparatives and superlative forms. Nos habíamos quedado, ¿verdad? El día de ayer completamos esta tablita y vamos a esta lista de adjetivos. Esta lista está interesante porque están los adjetivos clasificados de acuerdo a diferentes aplicaciones que estos pueden tener. Los primeros que vamos a encontrar acá tienen que ver con size, es decir, con tamaños, y con measures, es decir, con medidas. Size and measures. Y aquí está el listado. Luego, ¿verdad?, van a encontrar lo que son los adjetivos relacionados a la shape, es decir, a la forma de las cosas, ¿verdad? La forma de las cosas, incluso en general de los cuerpos. Luego encontramos el physical appearance, pero aquí no solo hay physical appearance, aquí hay más. En general, todos los adjetivos que están en esta parte es para hacer description, es para hacer descripciones de personas, para poder describir a alguien no solo a nivel físico, sino también a nivel de sus emotions, sus feelings, su mood, su forma de ser o de comportarse. Entonces, todos estos, y es donde hay más, ¿verdad?, se aplican más que todo a personas. Toda esta lista que está acá. Y luego tenemos age and time, para hablar de edad y de tiempo. Es este bloque que está acá. Cuando hablamos de time, no solo es el time, sino tiene que ver incluso con el weather, es decir, con el clima, con cómo está el clima. Y al final tenemos el último bloque, es de temperature. Es decir, para medir la temperatura o hablar, describiendo la temperatura de los cuerpos. Esa vendría siendo la lista que se encuentra acá. Ahora, quiero que veamos un par de situaciones y voy a tomar quizás de la primera unos ejemplos para aclarar una situación, porque les adelantaba que en este material aparece acá una pronunciación, pero no es ninguna de las pronunciaciones que hemos estudiado por el momento. Voy a hacer el ejemplo con dos de estos. Mira, me voy a llevar primero el de Lurch, este. Nos lo vamos a llevar y vamos a ir a dictionary.com. Vamos a abrir aquí una ventana para dictionary.com. Vamos a, lo voy a poner acá. Más grande la letra y vamos a buscar aquí entonces lo que vendría siendo lurch. Vale, nos manda entonces dictionary.com acá lo que es lurch. Ya de por sí nos da que pues es un adjetivo, aunque tiene otro uso, ¿verdad?, pero lo vamos a ver ahorita como adjetivo, y nos da tanto lo que vendría siendo el comparative como el superlative. Es decir, este entra dentro de las reglas de agregar ER o EST, puesto que tiene una sola sílaba. Ahora, quiero que nos concentremos en las pronunciaciones, ¿verdad? En este caso, debemos de recordar que quizás un defecto, o por lo menos a mí no me gusta mucho eso, quizás es de acostumbrarse, es que dictionary.com nos muestra esto que está acá, que realmente es el phonetic respelling, ¿sí? Pero si queremos ver el IPA, tenemos que darle aquí donde dice show, muéstrame el IPA. Y ahí vamos al IPA. Y si le damos aquí, pues este no es el poner, no significa que eso que está aquí es el phonetic respelling. Phonetic respelling y IPA son dos sistemas, son dos, digamos, dos formas en el cual en el inglés podemos escribir lo que vendría siendo la parte fonética. O sea, son dos sistemas fonéticos. ¿Cuál es la diferencia entre IPA y phonetic respelling? El uso, digamos, de símbolos.
El IPA lo comenzamos ya a estudiar, ¿verdad? Ya vimos lo de las vocales, vimos unos cuantos consonantes y ya sabemos que utiliza símbolos que hacen referencia al alfabeto griego, ¿verdad? Para representar algunos sonidos. Mientras que el phonetic respelling lo que han hecho es que con las mismas letras del alfabeto tradicional se representan todos los sonidos. Entonces, por ejemplo, si lo dejamos acá, con lo que es phonetic respelling, nos daremos cuenta, ¿verdad?, de que se usan estas llavecitas, ¿verdad?, para indicar que es el phonetic respelling. Y vean, aquí aparecen como que fuera la L, como que fuera el sonido de una A, pero se le mete una H en medio, ¿verdad? Luego el sonido de la E, ¿verdad? Y la G, en este caso, tiene un sonido como de una J. Eso es lo que se nos trata de explicar en el phonetic respelling. Y cuando vamos al IPA, en el IPA, pues nos dicen, a través de estas dashboards, de las flechas, nos dicen, bueno, este es el IPA y acá tiene el sonido U de la L. Esta A no suena a A, porque esa no es una A, sino que es aquel caso en donde la A suena combinada como que fuera una especie de O. Vean, no es la, no es así, no es la, así, no es lo. Pareciera como que es mezcla entre A y O. Suena la R, ¿verdad? Nos dice suena la R, pero la G tiene el sonido G. Un sonido que tiende como a querer ser vibrante. Lurch. Bien, ahora, tendríamos acá, estos dos que están aquí, son sistemas fonéticos creados para el idioma inglés, que funcionan en inglés, ¿verdad? Eso es lo que debemos tomar en cuenta. En el material, la pronunciación que está a la par de esta lista de adjetivos no es ni el phonetic respelling, ni tampoco es el IPA system. No es ninguno de esos, es otro. De hecho, es una forma que lo que están viendo ustedes acá, entre paréntesis, es la pronunciación en inglés utilizando, o más bien dicho, como simulando la pronunciación en inglés, utilizando los fonemas del español. Vean, como hay fonemas que se parecen y hay unos que pueden ser reemplazados por otros entre español y en inglés, entonces, en algunos lugares, algunos sitios web, incluso en algunas academias, se suele recurrir a este sistema, en donde a usted se le enseña a pronunciar como si estuviera diciendo las sílabas en español, para que salga el inglés. Entonces, si usted lo ve así, ¿verdad?, esta parte se parece bastante, miren, a la del IPA. Nada más que no se nos dice, miren, no, es lurd. Y luego, este sonido, ¿verdad?, es similar al sonido CH del español. Lurch. Entonces ahí, más o menos, es como tratando de asemejar el sonido de las sílabas que ya conocemos del español a el sonido de las sílabas del inglés. De eso trata eso que está acá en el material. Lo vamos a comprobar con uno más, ¿verdad? Vamos a llevarnos el segundo que está por aquí. Vamos a llevarnos el de huge, que significa enorme. Lo vamos a poner por acá. Ya lo vamos a usar. Y nos vamos a ir acá nuevamente a dictionary.com. Y le vamos a preguntar acá a dictionary.com. Hey, dictionary, tell me about huge. Ok. ¿Y qué encontramos acá? Bueno, en primer lugar, ¿verdad?, damos cuenta que esta tiene dos pronunciaciones, ¿verdad? Hay dos pronunciaciones para esta palabra, para este adjetivo. Estoy dando problema acá. A ver si creo que ya me agarró. Vale, ¿cuáles son? Bueno, una como agregando el sonido de la H. Sí, la H tiene sonido en inglés. Recuerden que se parece a una J. Es como un sonido de J. Entonces, esta pronunciación de esta palabra puede ser como huge, haciendo el sonido de la J, ¿verdad? O puede ser sin el sonido de la J, de esta H, simplemente de la, el sonido como de Y en adelante, como huge.
huge. Eso es en el con el spelling. Pero si nos vamos al IPA, nótese que ya nos lo cambia, ¿verdad? Ya nos dice que el sonido es este y es este. Siempre dos pronunciaciones, ¿verdad? Pero una con el huge, como con A, con J, huge. Y el otro, huge, huge. Y claro, nos dice, es un adjective. Y aquí estarían las dos formas del adjetivo. Ahora, si vamos a esto, miren, lo que está aquí no es ni el IPA, ni es el phonetic spelling. Es algo que trata de parecerse. De hecho, este sistema así de manejar los sonidos del español o los fonemas del español, tiene mucho que ver con el phonetic spelling. Quienes utilizan este sistema así, se basan mucho en el uso del phonetic spelling. Entonces, nos dicen, bueno, eso es como una J, ¿vea? Pero van a ver que siempre se distinguen que las vocales están como acentuadas, sobre todo en las vocales que son como largas del inglés. Entonces, huge, huge. Si usted trata de leer esto, así como que fuera en español, se parece al sonido que se hace acá. Es bastante parecido. A este no, ¿vea? Porque este sonido está más haciendo referencia a meter esa J, ese sonido de J, en la H, ¿vea? Del inglés. Entonces, en todo este material, lo que continúa acá, ¿vea? Lo que usted está viendo aquí, básicamente, es eso. ¿Vea? Ese que dice small, donde la A más parece como una O, tiny, ¿vea? Donde la I se hace el sonido del I, ¿vea? Pero que es fuerte la A, I, tiny, heavy, late. Miren, ese se parece, ¿verdad? Bastante a lo que hemos dicho, ¿verdad? A que IGH suena a I y luego la T. Bueno, hasta ahí, digamos, esa explicación. Ahora, quiero tomarme ahorita, de ahorita en adelante, el tiempo, ¿verdad? Para explicar una actividad. Yo sé que tenemos ya encima, digamos, la prueba de nivel ya para la otra semana. Ustedes se están preparando, ¿verdad? Seguramente, ¿verdad? Van a quererle dedicar, digamos, un tiempo a prepararse. Así que lo que voy a dejar ahorita no es, digamos, para entregarlo ya. De hecho, no quisiera verlo como, no quisiera que ustedes lo tomen como que es una tarea. Es más un ejercicio de aprendizaje. Si usted se pone a hacer esto, es para aprender bien este tema. Lo voy a poner como una homework. Pero no es tanto para presentarme una tarea, sino para que usted se siente a practicar las reglas que hemos estado estudiando de los adjetivos y de una sola vez aprenda a utilizarlos. Bien, ¿de qué va a ir esto? En primer lugar, voy a necesitar que agarren esta lista de adjetivos, la pueden sacar aparte a un documento de texto, la pueden trabajar en el cuaderno, la pueden trabajar en hojas aparte. Pero lo que vamos a necesitar es agregar unas columnas más. Vamos a necesitar agregar cuatro columnas. Una donde vamos a poner el comparative. El comparative. Otra donde vamos a poner el superlative. Y voy a necesitar que agreguemos en medio de estas dos columnas más que va a ser de Spanish. Aquí ya está el Spanish para lo que es el adjetivo. Pero vamos a hacer los Spanish para el comparative y el superlative respectivamente. Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? Bueno, sería de ir uno por uno, y ir haciéndolos de acuerdo a las reglas que hemos estudiado. Es decir, la idea de esto es practicar las reglas, aprender adjetivos, ¿verdad? Y ir viendo las traducciones que cada adjetivo comparativo o superlativo tendría.
Entonces comenzamos con el primero, que sería big. Big. Entra dentro de los que son con monosílabos, en las cuales termina con consonante, vocal, consonante. Entonces duplicamos y decimos bigger. Quizás lo voy a hacer en minúsculas. Bigger es el comparativo. Y luego iríamos al Spanish. Diríamos, bueno, el meaning para bigger va si big es grande, bigger es más grande. Más grande. Y luego continúo. Ahora voy con el superlative. Para bigger va a ser the biggest. The biggest. Y usar en los superlativos el THE. ¿Verdad? Todos estos. Y vamos a poner, bueno, en español ese sería lo más grande. Lo más grande. The biggest. Lo más grande. Entonces ahí iríamos ya formando, digamos, para la primera, ¿verdad? Para la primera palabra. El comparative, el Spanish, el superlative y el Spanish form para el superlative. Repito, más que una tarea, véalo usted como una actividad de aprendizaje. No va a ser necesariamente que ya la otra semana lo van a entregar, ¿verdad? O sea, para eso se pueden tomar su tiempo. De hecho, yo diría, háganlo después de la semana de la prueba de nivel. Vamos con el siguiente. Large. Bueno, ya vimos large. Larger. Solo le agregamos R. Es de la regla que ya termina en E y solo le agregamos R. Larger. Vamos a decir que esto es más grande. Más grande. Y luego tendríamos the largest. The largest. Bueno, esta es lo más grande. De hecho, aquí quizás no vamos a poner lo, vamos a poner la más grande. Les voy a explicar por qué. Entre big y large siempre hay duda. Bueno, y los dos significan grande, entonces son iguales. No, no son iguales. Son dos cosas diferentes. Big es para measure, es para medir cosas. Large es para size, es para tamaños. Es para tamaños como de ropa. ¿Vea? Por eso las tallas, viene la S, que viene de small. Después va la M, que es de medium. Y después va la L, que le decimos nosotros, que es la large. Que la gente piensa que es de largo, pero no es tanto eso. Es grande, es grande. Y después va la XL, que es extra large o extra grande. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Que es un grande que se aplica a objetos, para diferentes tamaños de objetos, en términos de su medida, en términos de una measure, y es large para el size, para el tamaño de prendas, ¿verdad? Así debemos de distinguir esas dos. Por eso es que le he puesto a la última la más grande, ¿verdad? Porque normalmente hablamos de camisetas, ¿verdad? De camisas o de vestidos o cosas por el estilo. Bueno, ahí tendríamos entonces ya dos completos. Vamos a ir al siguiente. El siguiente es huge. Este quedaría como huger. Huger. Vamos a... Acá diríamos que es más enorme. Más enorme. Y este nos va a quedar como the hugest. The huge. The hugest. The hugest. ¿Qué sería lo más enorme? Entonces, este es el ejercicio que usted debe de hacer, ¿verdad? Ir agarrando, ir viendo qué regla aplica, cómo lo va a traducir. De todas formas, ya tiene acá, miren. Ya tiene acá. De preferencia, trate de estar en estas páginas y no ir a ver lo que está en el material. O sea, de irse recordando qué es lo que debe de aplicar, cuál de las cuatro reglas va a utilizar. De todas formas, recuérdense que las reglas son duales. Entonces, aquí usamos ER, allá usamos EST. Bien. Entonces, es la misma regla, nada más que cambia lo que voy a agregar, si es comparativo o si es superlativo.
Vamos con la siguiente, que es small, smaller, smaller. Esta también es para size, es para tallas. Entonces, vamos acá y diríamos más pequeño o más pequeña podría ser también. Dejémoslo así ahorita. Y podríamos the smallest, the smallest, que sería lo más pequeño. Continuaríamos con una más. El siguiente es tiny. Esta, no sé si se recordarán, pero están los Looney Tunes, donde sale Bugs Bunny, el pato Lucas, Porky, ¿verdad? Esos son los Looney Tunes, pero de repente sacaron como una nueva generación de Looney Tunes que les pusieron los Tiny Tunes, ¿verdad? Porque eran más pequeñitos que los otros. Tiene que ver con eso, ¿verdad? El tiny siempre se refiere a algo todavía más pequeño. Entonces, este, como termina con Y, vamos a decir tiner. Cambiando la Y, ¿verdad? Y ese sería más diminuto. Más diminuto. Luego iríamos al siguiente. ¿Qué nos quedaría como? The tiniest. The tiniest. Que vendría siendo lo más diminuto. Lo más diminuto. Pasaríamos a one more. Llegamos a Hebe. Hebe. Que eso vendría siendo pesado, algo pesado. Vamos a aplicar la regla de cambiar la Y, ¿verdad? Por I. Y nos va a quedar como Heaver. Heaver. Sería más pesado. Y este va a quedar como da. The heaviest, lo más pesado, the heaviest. Llegamos a light, que en este caso light se refiere a algo, sería el antónimo de heavy, ¿verdad? Es decir, algo que es liviano, que no tiene mucho peso. Entonces vamos a ponerlo acá como lighter, lighter. Pero cuidado, porque este adjetivo también podría referirse como un nombre a un encendedor. A los encendedores también se les llaman lighters. Pero ahí es donde debemos saber distinguir si una palabra en inglés se está usando como adjetivo o si la palabra se está usando como un nombre. De acuerdo a lo que la oración me diga. Esto vendría siendo entonces más liviano. Y aquí nos va a quedar como the lightest. The lightest. Que lo pondríamos como lo más liviano. Lo más liviano. Seguimos con uno más. El siguiente es tick. Miren, es el sonido TH. El sonido TH sin vibración. Que decíamos, mire, se parece a una Z, por eso es que ahí está escrito, si ustedes ven, está escrito con Z, tanto tick como tin, porque es precisamente el sonido al que se asemeja al español, el TH sin vibración. Bien, en ese caso es tick. ¿Qué vendría siendo para decir ticker? Es grueso, en este caso más grueso. De hecho, esta palabra, fíjense que en el ambiente del inglés slang, el inglés muy informal, se suele utilizar como un adjetivo para mujeres muy voluptuosas. O sea, una thick woman, normalmente en inglés slang se refiere a una mujer que es muy voluptuosa de su cuerpo. No necesariamente que es gordita, sino parecido a cuando nosotros decimos que la anatomía de una mujer es rellenita, o sea, que tiene sus partes. Este adjetivo se usa mucho, como repito, en el inglés slang.
Luego tendríamos the thickest. The thickest. Que vendría siendo como lo más grueso. Más grueso. Bien. Luego iríamos con thin. Ese ya lo habíamos explicado. ¿De dónde viene lo de thinner? Que nuevamente, thinner es el adjetivo, pero se puede usar como un nombre para referirse, decíamos, a un producto, ¿verdad? De fritura. En este caso, vendría siendo más delgado. Más delgado, thinner. Y luego encontramos the thinnest. The thinnest. Que es, lo vamos a traducir como lo más delgado. Más delgado. Luego llegamos a wide. Wide. Que es para ancho. Pero eso tiene que ver con la anchura de las cosas, ¿verdad? Con medir el ancho. Recuerden que en el inglés hay tres tamaños, igual que en el español, tres dimensiones, el alto, el ancho, el wide y el high, y el height, perdón, wide y height. En este caso vamos a poner wider, solo le agregamos la el, y vamos a decir más, es más ancho, is the meaning for the comparative form. Y luego nos quedaría como the widest. The widest. Solo agregamos la ST. Y diríamos, bueno, este es lo más ancho. Lo más ancho. Igual con high, ¿verdad? Ese quedaría high here. Más alto y también podría ser elevado, ¿verdad? Este tiene. Tiene dos frases, más alto, más elevado. Y este quedaría como the highest. The highest, que sería lo más alto o elevado. Y me voy a quedar hasta acá porque ya no queda más. Ah, bueno, hagamos este porque es interesante. Low, low. Low, diríamos, mire, ese es de los que termina con consonante, vocal, consonante. No. La W en el inglés, recordemos que es, cuando aparece a la par de una O, es una vocal. Que suena a una especie de U o a una especie de A. En esa suena a U. ¿Vean? Entonces, low. Entonces, ese no es que vayamos a cometeríamos un error en hacerlo así. Porque no aplica porque esa W no es consonante. Es una vocal. Por eso es que en el español a veces se dice doble, doble U en vez de doble B, porque viene del concepto, bueno, la W a veces es consonante, a veces parece más vocal. En este caso, O suena vocal. Entonces quedaría ese como más bajo. Y aquí quedaríamos con the lowest, que sería lo más bajo. Bueno, ya no me va a quedar más tiempo, ¿verdad? Nos vamos a quedar hasta acá con esto, pero ya tienen más o menos una idea como para continuar, ¿verdad? Con el resto de adjetivos de esta lista, aplicando, digamos, las reglas que se han visto para comparative y superlative y generando las traducciones al español. Okay, everybody, thank you for staying with me. That's gonna be all for today. I greet you tomorrow. Bye bye. Have a good one and take care. May God bless you. Thanks, you tomorrow. Bye bye, teacher. See you. Bye bye. Bye. Goodbye. Thank you so much.